señora ministra de la Mujer, señores ministros y ministras de Estado, doctora Elvia Barrios, señores miembros de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género, CONAIE, señoras y señores, el día de hoy es un momento muy importante para nosotros como gobierno, no solamente para instalar esta comisión, sino también para hacer un reconocimiento a todos los estamentos sociales del país. Y qué bien que esta comisión no sea una más de las comisiones que tantas se instalan, sino que empiece a caminar, que la población sienta que hay una comisión que de verdad, verdaderamente le da su espacio. Es necesario que a partir de estas actividades, de estos compromisos, terminemos con todo tipo de discriminación. ¿Cuánto le ha costado a las poblaciones, a la sociedad, a las generaciones, tener hoy en día en la actividad social a una maestra, a una enfermera, a una policía, a una alcaldesa, a una ministra, a una congresista? Y creo que en el marco del trabajo que se viene haciendo mancomunadamente con sus instituciones, empezando por el propio Estado, tenemos que saber valorar a la persona más humilde que se encuentra en la calle, que se encuentra en el hogar, que se encuentra en todo espacio social. Aquellas personas que asumen una responsabilidad, por ejemplo, como encontrar a una congresista vestida con la ropa de limpieza que hace en la calle. Porque muchas veces decimos que no se discrimine cuando estamos en un pupitre y cuando hacemos la actividad en la calle, las actitudes son distintas. Hay que ver de que el día, a partir de ahora, sea una lucha frontal para garantizar los derechos fundamentales para todas y para todos. Y garantizar esos derechos significa reconocer sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, valorar el papel que asumen las comunidades, que asumen los centros poblados, que asumen estos espacios sociales que están en los últimos rincones del país. Falta rescatar muchísimos grupos sociales en el Perú. Vamos a Caballo Cocha, en Loreto. Miremos esas comunidades, no solamente en los centros urbanos. Vamos a los lugares más lejanos del país, vamos a visitar a los penales, vamos a visitar las últimas escuelitas, porque no solamente es decir que no la vamos a discriminar, pero sin embargo en la práctica falta que el gobierno, falta que el Estado les dé esas grandes oportunidades. A esas personas que están en silla de ruedas, los discapacitados, las personas que no piensan como nosotros, yo no voy a discriminar a esa persona que no piensa como yo, que no siente como yo y que no tiene un pensamiento o una forma de vida como yo. Entonces creemos importante de que dejemos a un lado eso, porque muchas veces nos hemos centrado en esas cosas y por eso se han dado las cosas que hoy en día queremos que cambien. Yo los animo para que en el marco de los verdaderos derechos fundamentales que tienen estas personas, esta comisión tenga todo el respaldo nuestro y el mismo poblador o las mismas damas, las mismas niñas, las ancianas, sientan en cada espacio del país
y que el Perú también haga no solamente un trabajo interno, sino un llamado a los demás países, a los demás hermanos de América Latina y del mundo, que acá no hay ningún tipo de discriminación. Si lo ha habido en otros momentos o se han gestado de repente malintencionados, bueno, allá ellos. Pero por nosotros creemos importante corregirse de repente por ahí algunos errores, pero es el momento de que desde el gobierno, desde el Estado, los derechos tienen que enmarcarse en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Vive el Perú.